buenas tardes a todas y todos. Bueno, voy a centrar la presentación un poco en, ay, perdón, en las tripas, ¿no? Lo que hay detrás de todos esos proyectos y cómo llego a esos resultados con herramientas del mundo maker, ¿no? Con impresoras 3D, con cortadoras láser, etcétera, etcétera. Como bien dice Conchi, bueno, mi formación es en Bellas Artes y durante los últimos años centré mi práctica artística, mi trabajo, en el desarrollo de proyectos que de algún modo pues están en ese campo intermedio entre los wearables y los cyborg. Y ahora vais a ver un poco a qué me refiero con esto, ¿no? Las imágenes que estáis viendo ahora mismo en la pantalla son algunos de los proyectos de los últimos años en ese campo híbrido entre wearables y cyborgs, que a mí me gusta llamar interfaces tecnológicas corporales, que son de algún modo esculturas que se ponen sobre el cuerpo para modificar o extender los sentidos de las personas, ¿no? De nuestro cuerpo. Bueno, la tesis que desarrollé en la Universidad de Vigo, que estáis viendo ahora mismo, es un corto vídeo de un archivo que realicé durante la tesis, porque lo que me dediqué fue un poco a hacer una cartografía de qué se estaba haciendo en el terreno de esas interfaces tecnológicas corporales, ¿no? Que tanto artistas como personas del campo de la ciencia estaban trabajando ya utilizando herramientas para de algún modo amplificar el cuerpo, ¿no? Desde artistas como el conocido Stellar, que lleva desde los 80 realizando prótesis junto con ingenieros japoneses para amplificar el cuerpo, hasta otros hitos o movimientos científicos, ¿no? Un poco con este archivo me sirvió a mí para organizar la información, una información grandísima, como sabréis, en una tesis que estaba teniendo y no sabía cómo organizar, pues la puse en este archivo, la vi en una línea de tiempo y me sirvió para llegar a esa genealogía de lo que son las interfaces tecnológicas corporales y las que estoy trabajando mediante mi práctica artística, ¿no? Con ese archivo llegué a la conclusión de que en la década que va, del finales de los 50 a finales de los 60, se crean, desde mi punto de vista, los pilares de lo que podemos conocer ahora mismo como interfaces tecnológicas corporales. Y se crea en cuatro puntos del mundo bastante distantes. Voy a comentar un poco las imágenes que estáis viendo. La primera de ellas es Diana Diu. Y Diana Diu fue una artista e ingeniera que trabajó en Estados Unidos y en el 67 creó su propia línea de ropa tecnológica. Es decir, Diana Diu estaba creando wearables, esa ropa que lleva incorporada tecnología, cuando ni siquiera existía la palabra para definir wearable, no existía, ¿no? Y ella misma creó también sus baterías, una batería portátil que tenía una duración de unas 4 o 6 horas y la patentó, hasta que el ejército de los Estados Unidos le compró la patente y Diana Diu desapareció de la escena artística, ¿no? También creó este vestido, que en este caso es una idea conceptual, porque en ese momento no tenía las herramientas para desarrollarlo, que era crear un vestido en el que tenía incorporadas pantallas, lo llamaba movie dress, y en esas pantallas sucedían pequeñas historias. Luego, casi 50 años después, va Hussein Chalayan, un conocido diseñador, y en 2007... crea este vestido, videodress, lleno de LEDs, en los que también cuenta historias con esos LEDs, ¿no? Pero un poco bebe de Diana Diu. Luego tenemos a Suko Tanaka, que en el 56 empieza a trabajar con estos trajes, en los que incorpora tubos fluorescentes. Suko Tanaka estaba en Japón y hablaba acerca del sistema circulatorio y vascular del cuerpo, ¿no? Hacía esas performances en las que movía esas luces y versaba acerca del propio cuerpo. Si nos vamos a Europa, tenemos a Walter Pichler, que en el 67 creaba estos cascos anticipándose un poco a la realidad virtual y con una formalización que podríamos encontrar a día de hoy en un museo, ¿no? Y luego, por último, entre mis referentes está Ligia Clark. Ligia Clark, en el 66, en Brasil, crea esta serie que se llama Ropa, Cuerpo, Ropa. De los cuatro referentes, Ligia es la única que no tiene nada, que se enchufa, no procesa nada.
no tiene ningún microprocesador ni nada enchufable. Sin embargo, Ligia Claire hace una investigación muy profunda acerca de los sentidos del cuerpo. Y en estas ropas lo que hacía eran diferentes bolsillos en las que las dos personas, una introducía la mano en los bolsillos del otro y tenía diferentes sensaciones y percepciones porque había diferentes texturas. Bueno, desde mi punto de vista, estos cuatro creadores, en esta década que va, como decía, de finales de los 60, finales de los 50, finales de los 60, crean los pilares de lo que se está haciendo ahora mismo en el terreno de los interfaces tecnológicos corporales. Pero ¿qué ocurre? Paralelamente a esto, en el campo de la ciencia, en los años 60, dos científicos espaciales acuñan el término cyborg. Sin embargo, cuando decimos cyborg, a todos, a todas, nos viene a la mente el cyborg de la ciencia ficción, ¿no? Pero el término fue acuñado por dos científicos espaciales en la NASA para referirse a un humano amplificado capaz de sobrevivir en el espacio sin ese traje espacial, ¿no? Entonces, esa idea de humano amplificado capaz de vivir sin ese traje espacial también está muy presente en mi obra artística, ¿no? Y todo el pensamiento que hay detrás de mi obra. También es muy interesante comentar que la NASA lanzó un programa de investigación que fue del año 60 al 63, en el que realmente investigaban si podrían llegar a ese cyborg, ¿no? Viendo si podían hacer trasplantes en los viajes espaciales o si podían hacer factible la hibernación, concluyendo el programa en el 63, 3 años más tarde de su comienzo, diciendo que bueno, en ese momento no tenían la tecnología necesaria para llevar eso a cabo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que este programa en los años 60 también tenía mucho de ciencia ficción, ¿no? Aunque viniera de un campo científico. Bueno, con todo esto detrás, esta investigación que os conté así muy rápido, os esbocé en unas frases, pero con toda esta investigación detrás, pues paralelamente a esa investigación teórica y a ese rastreo para llegar a la genealogía de las interfaces tecnológicas corporales, comienzo a trabajar en mi práctica artística también indagando acerca de esto, ¿no? Acerca de esto desde la propia práctica y desde la propia obra. Y la primera interfaz tecnológica corporal que creé junto con mi pareja y artista Alberto Valverde fue Environment3 en 2015 y fue gracias a una residencia que se nos otorgó en Laboral Centro de Arte en Gijón y en Telefónica I+D en Barcelona. Bueno, en 2015 yo estaba ya en plena tesis, en plena fase de escritura de la tesis. Cuando me di cuenta de que en los wearables, sobre todo en los wearables comerciales, lo que promueven es el yo cuantificado, ¿no? Medir cuántos pasos damos al día, cuánto sudamos, cuántas pulsaciones, es decir, medir cómo nos encontramos. Pero yo detecté que había una carencia, que era qué ocurre con el medio ambiente, ¿no? ¿Qué ocurre con lo que nos rodea? Y si realmente esto que nos rodea nos afecta a nosotros, que parece evidente que nos tiene que afectar, ¿no? Entonces, con estas ideas en mente, vimos la convocatoria del Laboral Centro de Arte y Telefónica I+D, que se llamaba Next Things, y donde pedían precisamente un wearable desde la práctica artística y nos presentamos. Una de las condiciones de la convocatoria era que este wearable fuera en código abierto. Entonces, bueno, nos presentamos con esta idea. Este esquema, que lo que queríamos era idear un vestido, un wearable, en el que midiéramos variables medioambientales como altitud, temperatura, luz ambiente, radiación infrarroja, etcétera, y relacionarlo de algún modo esos datos geolocalizados con el estado de ánimo de las personas. No sabíamos cómo lo íbamos a formalizar. Nos dieron el premio y nos fuimos a Laboral Centro de Arte, que tienen un Fab Lab. Y teníamos residencia, vivíamos muy cerquita del Fab Lab y teníamos acceso 24 horas al Fab Lab. Así que nos volvimos literalmente locos. Empezamos a pensar con las manos y nos pasamos un verano que ni fuimos a la playa ni nada, nos pasamos el verano dentro del Fab Lab. Porque bueno, nosotros ya teníamos una impresora, hacía muy poquito que habíamos comprado la primera impresora 3D en 2015, pero era la primera vez que teníamos acceso ilimitado a una láser. Y prácticamente, bueno, usamos la láser y la impresora, hicimos también una investigación de materiales.
En este proyecto Environment Dress, estábamos muy focalizados en desarrollar todo este wearable dentro del Fab Lab, porque el proyecto era un código abierto y nuestra idea era que la persona que quisiera replicar ese Environment Dress, si tenía acceso a un Fab Lab, pues pudiera hacerlo, ¿no? Que todas las herramientas estuvieran en el Fab Lab. Entonces, bueno, nos pusimos a hacer pruebas con la impresora 3D, con la cortadora láser. Después de varias pruebas, llegamos a la conclusión de que íbamos a utilizar cuero. Lo que estáis viendo aquí es cuero cortado con láser. Y vamos a utilizar sensores para Arduino, sensores comerciales, ¿no? Para medir todas estas variables medioambientales. Ahí estáis viendo una base que hicimos para colocar los sensores en PLA y la parte de abajo es de cuero. Porque la idea, bueno, y esto es lo mismo que estabais viendo, pero con la carcasa, ¿no? Con unos agujeritos para que los sensores pudieran medir esas variables medioambientales. Entonces, la idea de este kit que estábamos desarrollando, de este traje, la idea primera era eso, desarrollar un kit, una especie de kit, con sensores y actuadores. Esos actuadores os contaré ahora, que lo que iban a hacer era alertarnos de esas variables y de nuestro posible estado de ánimo. Pero el kit ese queríamos que fuera replicable y que sirviera para la ropa del día a día. Entonces, como estáis viendo en la imagen de la izquierda abajo, tenía unos imanes en la parte de atrás, porque la idea era colocar esos actuadores y sensores en la ropa convencional del día a día y colocarlos con imanes y dejarlos ahí y hacer las mediciones, ¿no? Pero bueno, como os decía, estábamos completamente inmersos en el Fab Lab, hicimos el kit, teníamos tiempo todavía, hicimos una caja también con la cortadora láser y colocamos todas nuestras piezas del kit. Lo que estáis viendo aquí son LEDs, ahora os contaré que los LEDs nos alertaban de esos posibles cambios de estado de ánimo y también la controladora de los servos. Y bueno, como nos sobraba tiempo, dijimos, bueno, pues ya que tenemos aquí tiempo de residencia, tenemos nuestro kit funcional, vamos a desarrollar nuestro propio vestido, también es proceso para el proyecto. Ahí nos metimos en un berenjenal porque, aunque los dos venimos de Bellas Artes, no teníamos formación en diseño textil ni nada parecido. Entonces nos pusimos a hacer unos vestidos fallidos, que aquí no están, y aquello no nos gustaba nada, no había por dónde cogerlo. Y dijimos, mira, vamos a hacer lo que sabemos hacer, y es hacer un vestido desde la escultura. Entonces nos cogimos y pusimos a bocetar el vestido en un maniquí con un material que se fuera a parecer al material definitivo, pero no tan caro. En este caso es goma eva, que no es súper económica, pero es mucho más barato que el cuero. Y una vez que teníamos nuestro vestido diseñado sobre el maniquí con goma eva, el proceso fue quitarlo del maniquí, hacer fotos, pasar a vectorear esas fotos y cortarlas con la cortadora láser. Entonces, estos fueron los últimos bocetos ya definitivos. De ahí lo pasamos a vectorial y este fue el resultado definitivo. El vestido está hecho con cuero, con charol natural y cuero. Las dos partes son cuero, menos la parte esa transparente que veis, que es plástico, es PVC, que bueno, no está cortado con láser, está cortado a mano. Y luego tiene nuestro kit de sensores y actuadores. Bueno, como veis, un dato importante es que podéis ver que esos cables forman parte de la estética de nuestra obra. Porque nosotros lo que no queríamos era hacer un wearable comercial, no queríamos hacer un wearable en el que no se viera la tecnología, en el que estuviera oculta, porque para nosotros esa tecnología queríamos evidenciarla porque nos ayuda a amplificarnos como humanos, amplificar nuestras capacidades. No, la idea de Environment Dress es que te alerte de eso que está pasando, ¿no? Por ejemplo, igual ya hace mucha radiación ultravioleta, mucho sol, y no estás notando que te estás quemando porque tu cuerpo no te puede alertar de ninguna manera hasta que ya te quemaste, ¿no? Ya es demasiado tarde. Entonces, la idea es que Environment Dress se anticipara a esto. Aquí veis los cables conectados en Environment Dress. Uy, perdón. Y bueno, os voy a contar un poco el funcionamiento antes de ver el vídeo. El vestido lo que tiene es, como os comentaba al principio, son diferentes sensores que miden variables medioambientales y también tiene un GPS. Entonces, la idea es que tú, cuando utilizas el vestido, vas caminando por la ciudad, por ejemplo, y vas geolocalizando donde te encuentras y va tomando mediciones
de esos lugares donde te encuentras, ¿no? ¿Cuánta radiación ultravioleta hay? ¿Cuánto sonido? ¿Cuánta luz? Etcétera, etcétera. Y también desarrollamos una aplicación móvil en la que tú, mediante el móvil, le dices cómo te encuentras. Bueno, ahora me encuentro alegre, ahora me encuentro cansada, ahora me encuentro contenta. Y tú vas haciendo esos, vas registrando esos estados de ánimo. Entonces el vestido va relacionando los estados de ánimo con las variables medioambientales que habías en ese momento. Cuanto más lo uses, el vestido más va a aprender. Y la idea es que el vestido se anticipe a tu estado de ánimo. Es decir, el vestido sabe que tú cuando hay mucho sol no te encuentras bien, estás enfadada. Entonces el vestido sabe que si hay mucha radiación ultravioleta, te vas a enfadar. Entonces tú puedes configurar mediante la aplicación y decirle, mira, si crees que voy a estar contenta, ponme los LEDs en rosa. O si crees que voy a estar enfadada, pónmelos en amarillo o lo que tú quieras, ¿no? Entonces el vestido es configurable en ese sentido. Os voy a poner ahora un vídeo muy cortito para que veáis el vestido en movimiento. Bueno, cuando usas el vestido, los resultados son estos, ¿no? Lo que obtenemos son planos, nos gusta llamarlos planos emocionales de las ciudades, en las que puedes ver el recorrido de la persona cuando utilizó ese vestido y el estado de ánimo y las variables medioambientales. Y un poco saber cuáles son las zonas de la ciudad más confortables o más saludables y las que son más incómodas para las personas, ¿no? Y ver por qué, qué estaba ocurriendo allí y qué variables tenías. Bueno, una vez teníamos este traje ya acabado con el kit, con todo el diseño del vestido, aún teníamos tiempo de residencia y teníamos tiempo de FabLab y nos dijimos, bueno, pues vamos a hacer una segunda versión de Environment Dress, que luego paradójicamente fue la que fue más conocida y estuvo más expuesta en centros de arte internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, utilizando también el FabLab, nos pusimos a trabajar en esa segunda versión, que formalmente es muy diferente, pero luego en cuanto al funcionamiento tiene los mismos sensores y funciona casi de la misma manera. Ahora os voy a contar. Esa segunda versión de Environment Dress consta básicamente de una especie de casco y una especie de chaleco y el vestido, en vez de reaccionar con esos LED, con esos cambios de colores, reacciona a las variables medioambientales y al cómo te vas a encontrar tú, cerrando el casco, activando unas luces. Bueno, ahora veréis. Mira, el casco que estáis viendo es parte del vestido y está cortado también con láser. Está hecho de madera y está con estas rayitas para que la madera sea flexible. Aquí se puede ver la estructura que hicimos también en madera para colocar toda la electrónica y es lo que iba a soportar el casco que iba sobre mis hombros. Y ese es el resultado final. El resultado final, como os decía, es una especie de casco en la que hay. Está la parte de arriba cortada con láser, luego todas las partes esas que veis de color blanco están impresas en 3D, que es donde va colocada la electrónica. Y básicamente este traje, como os decía, lo que hace es reaccionar al medio. Si sabe que a ti no te gusta nada el sol, pues cierra el casco. O si piensa que te está molestando el ruido, activa unos pinchos que tiene en la espalda. Bueno, luego veréis en el vídeo cómo funcionan estos pinchos. Deciros que cuando se cierra el casco hay una pantallita ahí que estáis viendo en el detalle que lo que permite es continuar viendo para poder seguir caminando, ¿no? Y bueno, esta soy yo en Ars Electrónica en 2016. Ars Electrónica es un festival de arte y tecnología que hay en Linz todos los años en Austria y tiene un espacio expositivo muy grande. Y bueno, nos invitaron a hacer unas performances con Environment Dress y lo que hice básicamente fue pasear por el espacio expositivo con el móvil en la mano, diciendo cómo me estaba encontrando en cada momento. Y en otro espacio, en otro punto de la sala de exposiciones había una pantalla
en la que la gente podía seguir lo que estaba pasando. Estaban viendo los datos en directo de las mediciones medioambientales, mi estado de ánimo y, por último, todo el recorrido que yo iba haciendo por ese espacio expositivo, ¿no? Y con la leyenda de estados de ánimo y de datos medioambientales. Ahora os traigo un vídeo muy cortito. Bueno, con esta pieza hicimos una pieza de videoarte, luego está en la web íntegra, pero os voy a poner ahora un trocito porque me interesa que veáis el traje en movimiento, ¿no? Y cómo reaccionan todas estas cosas que os estaba contando. Bueno, ahora a continuación os voy a hablar de este proyecto, Clorofila 3.0. Clorofila 3.0 es un proyecto al que le tengo mucho cariño porque fue el primer proyecto que desarrollé conjuntamente con Alberto, mi pareja, en 2009. Y bueno, es otra de las líneas de investigación que llevamos a cabo. Por un lado está la amplificación corporal del cuerpo mediante el uso de la tecnología. Y por otro lado está el tratar de crear artefactos para tratar de comunicarnos o comprender mejor a estos seres vivos que son las plantas, ¿no? En 2009, tras leer unas investigaciones de unos investigadores rusos que trabajaban en los años 50, habían hecho unos experimentos con plantas, cortándolas y quemándolas y viendo que reaccionaban, dijimos, bueno, vamos a ver si con Arduino conseguimos desarrollar algún sensor para tratar de ver si pasa algo en la planta. Con tan buena suerte que después de varias pruebas sí que conseguimos un sensor que conectándolo a la planta somos capaces de medir microvibraciones eléctricas que tienen lugar en el interior de la planta y nos dimos cuenta de que estas microvibraciones cambian dependiendo de lo que ocurre en el entorno de la planta, ¿no? Entonces nos pusimos a trabajar en torno a esto, en torno lo llamamos Clorofila 3.0, y la primera formalización que hicimos ese trabajo fue una pieza sonora. Bueno, el vídeo que estáis viendo ahora son unos experimentos que hicimos un poco para demostrar cómo funciona el sensor. Aquí Alberto está soplando la planta. Bueno, el sensor tiene una parte, ahí lo podéis ver, enganchada a una de las ramitas de la planta y otra en clavada en la tierra cerca de la raíz. Tenemos que ajustarlo para cada planta porque cada planta es diferente. Las plantas de hojas grandes son más lentas, las plantas de hojas más pequeñas son como más rápidas y tenemos que ajustarlo para cada una de las plantas. Y este sensor lo llevamos utilizando en los últimos años en las diferentes obras, bueno, algunas que os voy a enseñar hoy, pero lo llevamos utilizando en bastantes obras. Bueno, aquí estáis viendo cómo mide cambios cuando se toca la planta. Pero realmente esta es una de las ajustes que menos nos interesa, porque ya existen muchos sensores capacitivos que puedes conectar a una planta y medir estos cambios. Hay gente que hace música así, pero realmente estás utilizando la planta como sensor, ¿no? Es on, off, encender y apagar. Es un ser vivo conductivo y si enchufas una planta, enchufas un plátano y funciona. Entonces, es una de las funciones que menos nos interesa. Por ejemplo, aquí está ajustado para cuando sopla la planta reacciona, pero sin embargo cuando la tocas no pasa nada, ¿no? Esto nos parece ya más interesante que el toque. Ahí estás viendo que está tocando y no tiene reacción. Sin embargo, cuando le echa el CO2 a la planta y la planta reacciona.
Entonces, esto nos parece más interesante, ¿no? Esta capacidad de estos seres vivos para percibir lo que está ocurriendo en el medio que nosotros no podemos percibir. Aquí veis que está tocando el cable y no pasa nada. La planta no cambia las curvas. La hoja y nada, la planta no reacciona. Sin embargo, ahora al mover la maceta, la planta reacciona. Entonces, como veis, hay que ajustarlo a cada planta. También las plantas cambian dependiendo de la hora del día. Las plantas por la noche duermen y las instalaciones no funcionan. Entonces, es todo un mundo, ¿no?, en el que llevamos investigando desde 2009. Como os decía antes, la primera formalización de este trabajo fue Clorofila 3.0, fue una instalación en la que conectamos diferentes plantas en un pequeño jardín, medíamos esos datos mediante nuestro sensor y transformamos esas mediciones en sonidos. Y ese primer jardín sonaba así. Bueno, en 2016, ya inmersa en la tesis y todas esas interfaces tecnológicos corporales que os comentaba antes, dijimos, bueno, tenemos Clorofila 3.0, por otro lado estamos trabajando con Environment Dress y tratando de amplificar el cuerpo. ¿Qué ocurriría si creáramos un wearable o una interfaz corporal utilizando el sensor de Clorofila 3.0? Entonces, bueno, nos presentamos a una residencia artística en la Universidad de Umeå, en Suecia. Allí tenían un Fab Lab y un Soft Lab, un Fab Lab dedicado a hacer cosas blandas y wearables. Entonces nos dieron una beca para estar allí durante 6 meses y desarrollar el proyecto. Llegamos allí con una idea muy básica que era, como os decía, crear un wearable en el que íbamos a incorporar ese sensor de clorofila y íbamos a tratar de crear una relación simbiótica entre humanos y plantas. Es decir, nosotros queríamos obtener esa información de las plantas y queríamos darles algo a cambio a la planta. Llegamos allí y el primer paso que hicimos fue empezar a bocetar ese artefacto que ideábamos o imaginábamos como una mochila. Entonces, bueno, lo primero que hicimos, como teníamos claro en este caso que ese traje me lo iba a poner yo, fue me escaneé con un escáner de esos que pones en el iPad. Y a partir de ahí empezamos a hacer bocetos de cómo sería esa mochila. Íbamos a imprimir la mochila en 3D. Sabéis que el 3D es muy lento y lleva mucho tiempo y era una pieza bastante grande, la mochila compuesta de varias partes. Entonces, para estar seguros de que ese volumen que estábamos diseñando, que estábamos imaginando, pues era el idóneo, antes de ponernos con el 3D que lleva mucho tiempo y trabajo, pues dijimos, bueno, vamos a hacer un boceto rápido en DM con estos cortes, ¿no?, cortado con láser para ver el volumen de esa mochila, ponerlo en la espalda y ver si realmente íbamos bien o queríamos hacer algún cambio. Nos gustó ese volumen, así que continuamos adelante. Esta es la primera prueba de impresión de uno de los contenedores de las plantas. La idea era colocar en esa mochila 5 plantas conectadas a sensores y que esos contenedores fueran extraíbles, ¿no? Porque teníamos esa idea de wearable, de escultura portátil, en la que tú te pones la mochila y sales con las plantas a la calle, pero cuando llegas a casa puedes sacarlas de la mochila y colocarlas en otro espacio, ¿no? Entonces, bueno, después de mucho trabajo, el resultado final fue este. Es una interfaz en la que llevo una mochila a la espalda con las plantas, llevo esa máscara para echar mi CO2 a las plantas. En el pecho, esa cosa redonda que veis es un altavoz mediante el que yo recibo un feedback de esos datos que están percibiendo las plantas.
También los cambios de colores de los LEDs de la mochila dependen de las mediciones de las plantas. Y por último, tenía este guante en el que aparecen diferentes gráficas que cambian también dependiendo del estado de las plantas. En definitiva, lo que conseguimos con el traje es que si tú lo llevas puesto durante bastante tiempo, puedes diferenciar esos patrones. Puedes diferenciar pa los patrones de las plantas y saber que algo está ocurriendo, que algo están percibiendo que los seres humanos no podemos percibir, ¿no? Entonces, la idea es poder detectar esos patrones, establecer esa relación simbiótica humano-planta y darles algo a cambio a las plantas. Bueno, aquí veis la parte de atrás del traje. Bueno, está todo, la mochila impresa en 3D. Luego lo que es la estructura, el chaleco que llevo puesto está hecho con cuero también cortado con la cortadora láser. Y esta es una segunda versión del traje. Este proyecto de Symbiotic Interaction consta de dos trajes. Básicamente funcionan igual, lo que tienen son pequeñas diferencias. En este caso, las plantas están colocadas en las caderas, también con los sensores, también tiene LEDs. Tiene dos altavoces en vez de uno para escuchar sonidos que dependen del estado de la planta. Y en vez de un guante, pues en este caso es un brazalete, ¿no? Que te pones en la muñeca y puedes ver esos cambios en esas curvas. En la parte de atrás, este traje tiene una pequeña mochila que va regando las plantas gota a gota. Y bueno, aquí tenéis los dos trajes. Y os voy a poner un breve vídeo también para que veáis un poco en movimiento el proyecto. Bueno, aquí podéis ver en exposición los vestidos de Symbiotic Interaction. Como trabajamos en terrenos híbridos, pues nos llamaron a una exposición de Fashion Tech que se hizo en Rouen, un pueblecito de Francia, en el norte de Francia. Y aquí están expuestos los trajes con las plantas. Vale, ahora me gustaría hablaros de este proyecto de PlantSense, que es como el paso posterior al que acabamos de ver, ¿no? Bueno, este proyecto lo realizamos gracias a una residencia Vertigo Starts. Vertigo es un programa de la Unión Europea en el que hacen una llamada primero a proyectos de I+D+i que no tengan que ver con el campo del arte y hacen una llamada a estos proyectos, mandan un abstract con la gente que está trabajando en proyectos y luego los artistas leemos los proyectos y mandamos otro proyecto para trabajar con el proyecto de I+D+i que nos interese, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vimos este proyecto que se llamaba Flora Robótica y nos quedamos apasionados porque estaban trabajando en algo muy similar a lo que estamos trabajando nosotros. Flora Robótica es un equipo multidisciplinar de ingenieros, arquitectos, que básicamente trabajan para crear ambientes y relaciones entre robots y arquitectura, e investigan cómo, por ejemplo, tiene una investigación muy específica de cómo hacer crecer las plantas por donde ellos quieren, porque saben qué temperatura de luz siguen las plantas o repelen, ¿no? Y cómo guiar esas plantas en arquitectura, al mismo tiempo que trabajan con inteligencia artificial y robótica para crear robots que hagan entramados y permitan crecer a las plantas por esas estructuras, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía apasionante la investigación de Flora Robótica después de leer lo que tenían en la web y nos presentamos para trabajar con ellos en un proyecto artístico. Y nuestro proyecto, la idea principal de nuestro proyecto era crear un traje, un wearable, que nos permitiera sentir las plantas en nuestro propio cuerpo, ¿no? Porque creíamos que era el paso que debíamos dar después de lo que habíamos estado trabajando hasta ese momento.
¿Qué pasó? Que, bueno, nos dieron el proyecto y la beca consistía en irnos 3 semanas a ver lo que estaban haciendo Flora Robótica, a empaparnos de su investigación y luego a la vuelta, en Laboral Centro de Arte, aquí en Asturias, íbamos a producir esa obra, ¿no? Nosotros llegamos a Copenhague, a la sede donde estaban trabajando Flora Robótica, con la idea de hacer ese traje donde íbamos a percibir las plantas en el cuerpo, pero después de ver su investigación nos dimos cuenta que ese proyecto se nos iba a quedar corto, porque nos apasionan los wearables, nos apasiona hacer esos interfaces tecnológicos corporales, pero el problema que vemos es que la gente en las exposiciones no lo puede experienciar. Tú tienes que ver el wearable y te tienes que creer que funciona, porque normalmente en una exposición esto en un maniquí y tú no te lo puedes poner, ¿no? Entonces nos parecía muy interesante que la gente también pudiera tener esa experiencia y pudiera sentir de algún modo las plantas. Entonces, después de hablar con el equipo de Flora Robótica, decidimos que íbamos a ampliar el proyecto y lo que íbamos a crear era un jardín en el que sí tuviéramos ese vestido conectado a las plantas, pero también queríamos tener unos interfaces que la gente pudiera coger en sus manos y percibir lo que estaba de algún modo sintiendo las plantas, ¿no? Entonces sí, ideamos ese vestido que, como estáis viendo en esta representación, lo que iba a hacer era, tiene altavoces de baja frecuencia que hacen vibraciones y también servomotores que hacen movimiento, que lo que permite es que cuando tú te pones ese wearable, de algún modo notas una traducción de lo que las plantas están percibiendo. Pero también tenemos esos interfaces en el jardín que tú puedes coger en tus manos y percibir lo que las plantas están percibiendo. Bueno, después de estar con Flora Robótica, a ver todo lo que estaban haciendo, un punto también clave fue que nos dimos cuenta de que la investigación de Flora Robótica era muy interesante y muy exhaustiva, pero al fin y al cabo, ellos ven las plantas desde un punto de vista muy antropocéntrico, en el que las guían por donde ellos quieren, las mueven en arquitectura por donde ellos quieren, y nosotros queríamos hacer lo contrario. Queríamos hacer un jardín en el que fueran las plantas las que movieran ese jardín, ¿no? Entonces la idea era dar el protagonismo a esas plantas. Volvimos a España, volvimos a Asturias, nos pusimos a trabajar en la formalización de ese proyecto. Aquí estáis viendo un 3D de lo que iban a ser las tripas de ese interfaz que te permite sentir las plantas. Esto ya está hecho en 3D. Ahí tenemos un altavoz y hay unos motores más abajo, aunque están desenfocados, que permiten un movimiento. Y esa es la parte de fuera. Este es todo el proceso. Ahora vais a ver el resultado. Bueno, esto es parte de los sensores. En ese diseño de jardín tenemos que contar con que la idea era exponer este jardín durante meses en una sala de exposiciones. Entonces teníamos que contar con que la electrónica y los sensores aguantara que el jardín se regara y que las plantas se mantuvieran, ¿no? Entonces ideamos estas estructuras un poco elevadas en PLA, impresas con 3D, y luego tienen como una campana de cristal que permite que se riegue, que la electrónica no le llegue el agua. Y aquí están las interfaces, esas interfaces que el público puede coger en sus manos. Pensamos desde un primer momento que esas interfaces tenían que ser blandas, porque queríamos ese aspecto de ser vivo, orgánico, ¿no? Que lo cogieras en las manos y que tuviera ese movimiento. Entonces, fue la primera vez que trabajamos con siliconas. La verdad que en cada obra nueva que hago o que hacemos, pues supone un reto porque muchas veces quieres hacer algo y no sabes cómo hacerlo. Tienes que investigar qué materiales o qué herramientas o qué software utilizar. Entonces, queríamos trabajar con siliconas. La idea podía haber hecho un molde al estilo tradicional, ¿no? Que me enseñaron en Bellas Artes, pero teniendo una impresora 3D a nuestra disposición, pues creíamos que era mucho más rápido hacer ese molde en 3D, ¿no? Entonces, la parte blanca que veis es el molde del objeto impreso en PLA y luego utilizamos silicona, que es la parte violeta y que permite crear ese objeto blanco, blando, perdón, y replicar esas interfaces que iban a estar en nuestro jardín. Bueno, ese es el resultado final. Y aquí os voy a enseñar un test que hicimos de movimiento.
para crear ese movimiento orgánico, ese movimiento que van a generar las propias plantas luego, ¿no? Bueno, esto sigue siendo parte del proceso. Aquí tenemos los contenedores de nuestros sensores. Aquí está toda la electrónica que controla el wearable. Como veis, toda esa electrónica como también forma parte de la obra. Entonces, está todo muy cuidado, el diseño, los colores. Aquí es parte del proceso de unas plantas mecánicas que ideamos, unos brazos mecánicos también impresos en 3D. Aquí son unos renders del proceso de creación de ese wearable para percibir las plantas. Aquí ya hay partes impresas. Están impresas en 3D y luego para permitir este movimiento en el hombro, esa caída, lo que tiene debajo es silicona en la que está el 3D atornillado. Está ensamblado con tornillos y permite que tenga esa flexibilidad. Y ese es el resultado final. Ese traje también muy inspirado como los otros que tenemos en la ciencia ficción, ¿no? Para conectarte literalmente, porque tienes aquí en el estómago unos conectores para conectarte a ese jardín y a esas plantas. Porque podríamos habernos conectado por wifi, pero nos gusta esa idea de conexión con el cuerpo y las plantas, ¿no? Y este es el resultado final de la interfaz blanda. Y aquí os voy a poner algún detalle del jardín antes de enseñaros un vídeo. Bueno, aquí veis ya la electrónica acabada, las plantas en nuestro jardín. Y esa es la instalación final. Bueno, como os comentaba, lo que tenemos aquí son 15 plantas conectadas a los sensores, 15 plantas que se están midiendo las microvibraciones eléctricas que ocurren en la planta. Y esas mediciones de todas las plantas van a un servidor que estaba al lado de la chica, en una caja negra ahí en el jardín. Y ese servidor lo que hace es procesa toda esa información de las plantas y con un mapa de datos pues devuelve un feedback de lo que está ocurriendo, de lo que las plantas están percibiendo. Ese feedback el público lo puede ver mediante movimientos en las plantas mecánicas, mediante los movimientos y feedback que hay en ese wearable, en ese traje, y también con lo que va a percibir al sostener en las manos las interfaces moradas que estáis viendo. Entonces, como os decía, son las plantas reales, las que están controlando todos los elementos que hay en ese jardín, ¿no? Esa es un poco la idea que nos interesaba mostrar. Os voy a poner un vídeo muy breve de la pieza. Bueno, como anécdota de este proyecto, contaros que este proyecto estuvo expuesto durante varios meses en la UERAL Centro de Arte, aquí en Gijón, y justo enfrente de este jardín está el mostrador de entrada y hay dos chicos allí trabajando y nos decían que bueno, de estar todo el día enfrente de las plantas podían percibir perfectamente los patrones, como a mediodía las plantas estaban como más locas, porque bueno, en el vídeo no se aprecia, pero aparte de los movimientos, también había sonido que salía de las interfaces violetas y, bueno, los movimientos luego de las plantas mecánicas, ¿no? Decían que a mediodía las plantas estaban como más locas y luego ya más a la tarde estaban más relajadas. Y, bueno, era sorprendente eso, ¿no? Que ellos podían percibir los patrones de estar todo el día allí viendo la obra. Bueno, ahora quería hablaros de este proyecto, que es el proyecto más reciente que tenemos, Beyond Human Perception.
Este proyecto fue un proyecto así un poco que se creó en unas circunstancias un poco extrañas porque lo creamos gracias a una residencia IMAP de la Red Europea de Media Art. Teníamos que haber estado en el marzo pasado en Croacia, en una residencia. Sin embargo, como sabéis, pues coincidió todo el confinamiento y hicimos la residencia desde nuestra casa, de nuestro estudio, con reuniones virtuales semanales con el Centro de Arte de Croacia, con Tainer. Entonces fue una residencia así un poco peculiar. Beyond Human Perception fue el paso siguiente a otra residencia que hicimos dentro del proyecto FELT, Future of Living Technologies, en la Oslo Met, la Universidad de Oslo, donde estuvimos 15 días de estancia y con el laboratorio que tienen allí de inteligencia artificial y de arte a nuestra disposición. Como era una estancia muy cortita, quisimos hacer un experimento y el experimento fue conectar un casco para medir las ondas cerebrales a una persona y conectar nuestro sensor a una planta e invitar a las personas a que interactuaran con las plantas y simplemente observar lo que pasaba. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando algo pasaba en el cerebro de la persona, algo también estaba pasando en la planta y viceversa. Entonces esto nos dejó en plan súper sorprendidos y dijimos, bueno, tenemos que seguir investigando por aquí porque esto es alucinante, ¿no? Entonces así surgió Beyond Human Perception, el proyecto que desarrollamos durante el confinamiento, donde la idea principal era tratar de averiguar qué pasaba en humanos y plantas con un estímulo en común, que en este caso fue la música en directo, ¿no? Entonces no queríamos que interactuaran. En este caso queríamos poner ambos seres vivos a ese estímulo común y observar a ver qué pasaba. Bueno, como sabéis, durante el confinamiento lo de la música en directo y juntar a gente, pues como que fue un poco imposible. Entonces nos pusimos en nuestra casa y nuestro estudio a trabajar en todo el proceso previo de ese trabajo, ¿no? Nos pusimos a diseñar unos nuevos contenedores para esos sensores. En este caso con esta forma orgánica, donde iban a tener dentro el sensor, abrían con imán para poder ajustar el sensor, porque como os digo, hay que ajustarlo a cada planta. Y nos pusimos a trabajar también en un diseño de ese casco para medir las ondas cerebrales. En este caso trabajamos con una electrónica ya hecha, OpenBCI, comercial, que te permite medir esas ondas EEG. Pero diseñamos nuestro propio casco para utilizarlo en esa performance donde íbamos a hacer un concierto para humanos y para plantas. Bueno, una vez hecho todo esto en 3D, porque bueno, nosotros tenemos el estudio muy cerquita de casa, pero claro, durante las semanas de confinamiento donde no se podía salir de casa, pues nos pusimos en el ordenador en esta residencia a trabajar sin poder hacer pruebas, ¿no? Cosa que cambió un poco la metodología nuestra de trabajo, porque siempre solemos hacer un boceto en 3D, hacemos una primera impresión, bueno, por aquí sí, por aquí no, ¿no? Hacemos pruebas, pero en este trabajo fue mucho trabajo de ordenador, de diseño, y cuando se pudo, pues ya vinimos al estudio a imprimir. Bueno, estas son las primeras pruebas de impresión de esos contenedores, y aquí podéis ver todo el aparataje de los sensores y todas las bases para enchufar, conectar, etcétera, etcétera. Aquí es parte del proceso de impresión de ese casco que diseñamos, el diseño final. Y una vez más utilizamos los imanes, son un recurso muy útil en nuestro trabajo porque utilizamos los imanes para la electrónica que lleva las mediciones cerebrales, ponerlas en la espalda de la gente. Veréis ahora en las imágenes que os voy a enseñar. Y bueno, este fue el resultado final. Entonces, cuando ya se pudo hacer pequeñas reuniones de gente, lo que hicimos fue diseñar una escenografía en la que teníamos 8 plantas conectadas y crear unos pequeños conciertos con música en directo para plantas y humanos. En esos conciertos, como os decía, teníamos 8 plantas conectadas y 4 humanos de cada vez. Y teníamos a 3 músicos tocando en directo. Fueron conciertos muy cortitos, de 10 minutos, pero improvisados, donde estábamos midiendo, por un lado, lo que las plantas estaban, esas microvibraciones eléctricas con nuestro sensor,
Y por otro lado, las ondas EG de las personas. Este fue un proyecto en el que todo este proceso que estáis viendo fue como muy a ciegas, porque sí, diseñamos todo esto, diseñamos toda la escenografía, movimos a toda esta gente. Bueno, contaros de que antes de cada concierto hicimos una sesión de 10 minutos de relajación para que las personas estuvieran relajadas y con la mente concentradas en la música que iban a escuchar. O sea que hay un proceso de trabajo previo muy grande sin saber lo que íbamos a obtener, porque a lo mejor pues las plantas y los escuchaban una cosa y los humanos otra y todo el proyecto se iba al garete, ¿no? Entonces, bueno, os voy a enseñar un pequeño vídeo del concierto. Vale, esto que estáis viendo ahora mismo es el resultado posterior, después del concierto y con la recogida de todos los datos, transformamos esas mediciones de las plantas, esas mediciones de los humanos, a las imágenes que estáis viendo ahora, ¿no? En esa forma de toro, dentro de cada una de esas bolitas representan un dato. Voy a contar un poco cómo hicimos esto. Bueno, como veis, teníamos información muy diferente. Por un lado teníamos las ondas eje de los humanos, por otro lado lo de las plantas, las microvibraciones eléctricas. Entonces teníamos datos muy diferentes que así no podemos comparar. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos uso de las matemáticas. Usamos la transformada rápida de Fourier, que es un algoritmo que se usa mucho en computación para comparar datos que vienen de fuentes diferentes, ¿no? Entonces, una vez utilizado este algoritmo y que teníamos los datos ya comparables entre sí, fue cuando hicimos nuestro propio algoritmo para hacer la visualización que estabais viendo, ¿no? La visualización que estabais viendo, donde podemos ver una planta con su nombre científico debajo y los humanos que simplemente los numeramos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que realmente pues no sabemos diferenciar cuál es la representación de una planta y la representación de un humano. Es decir, cuando estábamos haciendo el proyecto, la edición del proyecto, si perdíamos los nombres de los archivos, realmente no sabíamos que era una planta y que era un humano, ¿no? Entonces, realmente somos bastante más parecidos de lo que podíamos esperar. Bueno, aquí os voy a enseñar un poco el backstage de esa performance en laboral, donde teníamos ahí toda la escenografía, el concierto, estábamos grabando todo, porque en las exposiciones de esta obra lo que mostramos son la imagen del concierto sincronizada con la representación de esos datos, ¿no? En pantallas opuestas. Ahí estábamos grabando todo. Y bueno, además como está hecho en la era COVID, pues ya sabéis, entre persona y persona tenemos que desinfectar el casco, desinfectar todo, un Cristo gigante. Y bueno, como ya os enseñé, este es el resultado final. Y en las exposiciones lo que mostramos son dos vídeos enfrentados en los que el público se puede meter dentro de una sala, escuchar esos cuatro conciertos con esa visualización de la representación de los datos de ambos seres vivos. Bien, como creo que aún tengo algunos minutos, os voy a enseñar algún proyecto más que tenemos con plantas que me parece muy interesante. Bueno, después de hacer de PlantSense el jardín que os enseñé que estuvo en laboral, pues nos llamaron de este matadero, Madrid. No sé si conocéis Matadero. Matadero esa es una imagen. Matadero es un centro de arte en Madrid que, bueno, tiene un espacio, un patio inmenso, que en Madrid, pues, en verano, tiene muchos problemas con este patio porque es una isla de calor. Allí no hay vegetación, no hay nada. Entonces, allí te achicharras, no hay ni una sola sombra, ni nada. Entonces nos llamaron a nosotros y llamaron a otra serie de artistas para pensar un poco acerca de cómo crear algo, unas esculturas
públicas para matadero en las que se integraran humanos con otros seres vivos, ¿no? Entonces, bueno, nuestra idea para este proyecto fue crear esta especie de estrellas gigantes orgánicas en las que creciera dentro la vegetación para crear así espacios de sombra, espacios confortables para los humanos, pero que permitieran también crecer otros seres vivos y otros ecosistemas en el patio de matadero. Y al mismo tiempo, pues también pensamos en esas estrellas con los sensores, ¿no? Que os vengo contando a lo largo de estos proyectos, donde no solo iban a haber plantas, sino que iban a haber plantas conectadas y que el público o la gente o los la gente que paseara por matadero, pues iba a poder percibir cambios en sonidos, en movimientos entre esas estrellas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí veis una representación en 3D. En este caso son unos bancos también orgánicos que harían movimientos dependiendo de lo que las plantas estén percibiendo. Aquí tentáculos que se moverían dependiendo del estado de la planta. Y bueno, en 2019 se hizo una exposición en Matadero con nuestra propuesta y las de los demás artistas. Y lo que hicimos fue una maqueta con unas figuritas a escala, un poco para que se viera la propuesta. No solo proponíamos esas estrellas, sino también unos interfaces blandos gigantes. Pero bueno, lo que queríamos mostrar en esta exposición era el funcionamiento de esos sensores. Entonces, en esta maqueta simplificada de la estrella, están los sensores conectados y en la parte de atrás hay unas pantallas en las que la gente podía ver a tiempo real las plantas y las curvas de estas plantas. Y luego teníamos este interfaz conectado a las plantas de matadero donde la gente podía tocarlo y percibir lo que estaba cambiando. Aquí un detalle de las curvas, un detalle del contenedor para el sensor que creamos en este caso. Bueno, y por último también creamos un VR para poder meterte dentro de esa representación que hacíamos de ese patio de matadero. Y por último quería enseñaros este proyecto, que fue también en 2019. Nos llamaron desde la Fundación Princesa de Asturias, porque en la Fundación Princesa, bueno, como sabéis, todos los años da unos premios a diferentes ámbitos de conocimiento. Y en 2019 le otorgaron el premio a dos biólogas que trabajaban con plantas. Entonces, dentro de los actos culturales de la Fundación hay una serie de actos culturales y artísticos durante la Semana de los Premios. Y nos llamaron para crear un jardín después de haber visto The Plant Sense. Y lo que creamos en este caso fue un jardín en una antigua fábrica de armas de Oviedo, que es la sede de la Semana Cultural de estos premios, donde, bueno, teníamos 300 metros cuadrados de jardín, donde había plantas conectadas. En este caso no funcionaban como The Plant Sense, que lo que era un gran cerebro, ¿no? Todas las plantas estaban conectadas entre sí. Como funcionaban en este caso es que cada actuador tenía un sensor conectado, entonces cada uno de los elementos que veis, cada tentáculo, cada torre de sonido o cada interfaz está conectado a una única planta, no a todas, y tiene la respuesta de esa planta, ¿no? Y luego una parte muy interesante de esta muestra, de esta exposición, es que querían que tuviera una parte didáctica, ¿no? Para enseñar a los niños y a los colegios que iban durante esa semana a la fábrica. Para enseñarles y cómo estaba funcionando. Entonces, aparte de todos los actuadores, que bueno, aquí los tengo en detalle, teníamos este brazo, teníamos esta especie de luciérnaga que también se apagaba y encendía dependiendo de lo que la planta estuviera sintiendo, lo que diseñamos fueron unas mesas de experimentos. En estas mesas lo que permitían era que los niños y las niñas llevaban su propia planta y mediante unas sencillas instrucciones la enchufaban. La ajustaban y veían en la pantalla a tiempo real lo que estaba percibiendo la planta. Bueno, contaros que cuando hacemos estos experimentos o estas demostraciones, pues aunque parezca sorprendente, la gente se sigue sorprendiendo de que las plantas son seres vivos, porque muchas personas ven las plantas como objetos
Entonces, cuando pueden ver que su planta está respondiendo, dicen, wow, tengo un ser vivo en casa. Y sí, tienes un ser vivo en casa, ¿no? Aunque a veces se nos olvide. Y bueno, estos son todos los proyectos artísticos que os quería enseñar, pero ahora muy rápidamente en los últimos minutos que me quedan, voy a comentaros también esto en lo que estamos metidos, Alberto y yo, que es que en 2017, desde Laboral el Centro de Arte, nos propusieron participar en el programa, primero se llamaba Aulab, en el que llevaban a escolares de primaria y secundaria al Centro de Arte y querían que trabajáramos con Arduino y herramientas de fabricación digital con ellos. Esto para nosotros supuso un reto muy grande, porque bueno, nosotros habíamos dado docencia, pero en universidad, entonces enfrentarnos a niños y niñas tan pequeños y tener que enseñarles Arduino, pues no sabíamos por dónde empezar, ¿no? Porque bueno, alguna experiencia previa que habíamos tenido, pues es que cuando te encuentras con la programación, muchas veces pues te frustras y dices tú, va, tengo que aprender todo esto para sacar algo, ¿no? Y a lo mejor la experiencia previa que tenemos es que la programación muchas veces es frustrante al principio. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo nos apañamos para que, en ese caso, los primeros alumnos que teníamos eran adolescentes, para engancharlos con esto del Arduino y poder hacer algo, ¿no? Entonces, ideamos un kit en el que, como estáis viendo en la imagen, teníamos un Arduino, teníamos sensores y teníamos actuadores, pero queríamos, por un lado, evitar que tuvieran que soldar de primeras, porque también supone ahí como un muro, ¿no? Y por otro lado, que tuvieran que empezar programando. Entonces, lo que ideamos fue este kit de sensores y actuadores y diseñamos una serie de prácticas en las que nosotros llevábamos la programación ya prehecha. Y les decíamos, tienes que enchufar esto con esto, nadie perdida. No tenía, como veis, tienen conectores y no podían hacer un cortocircuito, enchufar al revés porque no había pérdida. Entonces decíamos, tienes que enchufar esto con esto y ver qué pasa. Entonces lo enchufaban, cargaban el programa que les habíamos prehecho, decían, anda, empiezan a pasar cosas, aquí se apagan y se encienden los LEDs, ¿no? Entonces a partir de ahí, pues ya veían que algo pasaba y ya decían, ¡buah! Si cambiamos esto, pasa esto. Entonces se enganchaban y ya podías enseñarles programación. Porque si intentas enseñarles programación de cero y no ven resultados, pues desde nuestra experiencia era como muy frustrante y a muchos querían abandonar, ¿no? Sin embargo, aquí se enganchaban al proyecto y querían saber más e indagar. Bueno, os enseño algunos de los resultados en un curso que tuvimos que fueron en total 12 horas con estas chicas y chicos que eran de cuarto de la ESO. Bueno, este fue un monopatín en el que pusieron LEDs, pusieron un sensor de movimiento y al pasar el pie por un lateral del monopatín, pues cambiaban el color de los LEDs. También tenían una pantallita arriba y un sensor de luz y en la pantallita arriba, pues cambiaban un texto. Este fue un proyecto más conceptual de unas chicas que lo que hicieron era una pulsera para gente que tiene problemas de Alzheimer. Entonces lo que proponían era que esta pulsera alertara con un mensaje, la dirección de la persona, ¿no? Por si no sabía volver a casa. Como os digo, era un proyecto más conceptual porque no teníamos GPS ni nada. Simplemente lo que cambiaron era el mensaje y, bueno, toda la idea que había detrás del proyecto. Aquí una gorra que con un micrófono cambiaba los colores dependiendo del sonido. Aquí un guante que con un acelerómetro también cambiaba los colores. Estas chicas hicieron con un sensor de distancia. Hicieron todo un diseño con la cortadora láser para tapar el sensor y con la distancia cambiaban los colores de ese collar con LEDs. Y bueno, a partir de ahí, a partir de 2017, que participamos en Aulab con alumnado, luego empezamos a participar en otro programa de Laboral Centro de Arte y la Consejería de Cultura de Asturias, que se llama Escuelas para el Siglo XXI. Que en este caso la formación no iba dirigida a los alumnos y a las alumnas, sino que iba dirigida al profesorado. Y un poco la idea fue crear Fab Labs en diferentes colegios de primaria e institutos seleccionados por la región, por Laboral. Y lo que hicimos eso fue la idea de crear el Fab Lab y la formación al profesorado para las herramientas de fabricación digital. Y un poco a partir de ahí creamos Alberto y yo
el proyecto de Marvelous Things, en el que creamos esos kits prehechos y una serie de tutoriales. Esos kits prehechos para trabajar con Arduino y unos tutoriales que se pueden seguir en la página web. Y bueno, creo que estoy ahí en tiempo. Eso es todo y ahora estoy abierta a todas las preguntas que tengáis y todos los comentarios. Muchísimas gracias. A ti, María, estamos tan embobados con estos proyectos que no sé si, hombre, yo si quieres hablar un poco más, si tenemos ahí 5 minutiños. ¿Tenemos 5 minutos? Bueno, pues tengo aquí Veña. un proyecto más que os voy a Sí, enseñar, sí. que creo que me parece muy interesante porque también va de fabricación digital y es ensayo error del poshumano. Es un proyecto que creamos en 2017, un poco para pensar acerca del futuro de la escultura en la era de la fabricación digital, al mismo tiempo que creamos nuestra propia herramienta, que era una impresora 3D capaz de imprimir esculturas a escala humana, ¿no? Entonces nos presentamos una beca que es el Museo Antón, que es un museo muy pequeñito que hay en Candás, una localidad muy cerca de Gijón, que es un museo de escultura y sacó una beca anual. Nos presentamos con la idea de crear esa escultura para imprimir esculturas a escala humana y nos pusimos a trabajar sobre la idea, ¿no? Aquí veis la impresora. Bueno, está toda fabricada. Es aluminio, pero está ensamblada con corte láser, ¿no? Está piezas cortadas con láser metacrilato para ensamblar las partes de aluminio. Bueno, está basada en una prusa, pero gigante. Y luego, para ponernos a trabajar con esos cuerpos modificados o esa idea de cuerpo futuro, pues le dimos muchas vueltas. Pensamos en un principio en comprar modelos ya hechos en internet, pero ¿qué pasa? Que esos modelos ya hechos para nosotros eran como muy artificiales, no tenían el error de la carne, ¿no? El error del humano. Entonces al final decidimos trabajar con modelos reales utilizando un escáner doméstico, un escáner de esos que pones en el iPad, porque no teníamos acceso a un escáner mejor, y trabajando con modelos reales, como estáis viendo en el vídeo, que eran modelos que trabajan de modelo en clases de dibujo, pero tuvimos que hacerles, como veis, estructuras para apoyarlos, porque cada pose que escaneábamos nos llevaba unos 20 minutos, porque escaneábamos por partes. Y luego en postproducción unimos todas esas partes para poder tener más calidad de esos cuerpos. Entonces, como os decía, tenían que aguantar ahí los pobres 20 minutos en cada pose, entonces teníamos que hacer esas estructuras para que pudieran aguantar. Y bueno, después de todo este proceso de escaneo y de unión de todas esas partes de los cuerpos, teníamos estos cuerpos, que era un mejor punto de partida porque, como os digo, tenían ese error del humano. Y después de estos cuerpos en los que escaneamos tanto el chico como la chica en los mismos poses, empezamos a trabajar sobre ello y empezamos a modificarlos. Como os decía antes, para cada proyecto tenemos que aprender nuevo software, tenemos que plantearnos nuevos retos. Entonces, se nos hacía como un poco torpe hacer bocetos en 3D. Entonces, muchas veces imprimíamos una pieza en 3D tal cual, le hacíamos una modificación en plastilina y luego la volvíamos a hacer en 3D. O hacíamos una pieza en plastilina, la escaneábamos y luego la hacíamos en 3D. Todo es inventarse el proceso. Y bueno, la impresora capaz de imprimir en escala humana, sí, la teníamos. ¿Qué pasa? Que al final no fue factible eso de imprimir una escultura entera a escala humana, aunque por el tamaño nos daba, ¿no? Pero había tantos errores. Quiero decir, se atascaba el extrusor, se acababa el filamento y nosotros estábamos en casa con la webcam mirando, pero era de noche y no podíamos entrar al laboral. O 500.000 cosas. Ya el colmo fue que habíamos comprado rollos de filamento de 10 kilos y no podía tirar por el rollo, tuvimos que poner un motor al rollo, pero el motor del rollo y el extrusor no iban a la misma velocidad, se nos enrollaba el filamento, un Cristo. 500.000 problemas que no eran el tamaño, sino todos los problemas que hay de impresión, ¿no? Entonces al final decidimos imprimir por partes, porque si no, sinceramente, no llegábamos al día de la exposición, ni ensamblar estas partes. Conclusión, ¿que nos hubiese servido una impresora más pequeña? Sí.
Y bueno, este es el resultado, esta es parte del proceso, y este es el resultado final en el que imprimimos estos seres poshumanos por partes. Si os fijáis, son detalles muy sutiles, pero están mezclados los cuerpos femeninos y masculinos. Y luego hicimos esta impresión que estáis viendo, y luego las demás imágenes las hicimos en infografía. Hicimos los renders en infografía.